Una multitudinaria marcha fue la que habían prometido los profesores este lunes y lo cumplieron. Más de 6.000 personas desfilaron desde la Plaza de Agoberto Godoy transitando por el centro de Temuco con destino final en la Plaza Teodoro Schmidt, al no ser autorizada la manifestación en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Una marcha que se desarrolló de forma pacífica y que, como es habitual, tuvo una especie de receso en el andar en el frontis de la Intendencia, donde hicieron escuchar sus demandas a través de gritos y pancartas. Eliminar la clase de historia en tercer y cuarto medio nos deja mucho que desear y un sinnúmero de otros abusos, como por ejemplo modificar el tema del sistema de admisión, es decir, revertir todo lo que este país había avanzado en democracia respecto de dar una educación de igualdad a todos nuestros estudiantes. No buscamos ninguna otra situación, que nos escuchen y todas las cosas se logran con diálogo. Así que contento por esto. Va a continuar el paro, ¿no? Sí, indudable, mientras no nos escuchen, porque aquí se trata de un respeto mutuo. Si tú te sientas a conversar con alguien, lo que pretendes tú es que te escuchen. Si no te escuchan, obviamente que la cosa no rinde así. La Intendencia, como es habitual cuando existen marchas en el centro, cerró sus cortinas metálicas para así evitar posibles desmanes en contra del edificio. Sin embargo, esto no fue bien visto por los profesores. Nos llama mucho la atención que la Intendencia haya cerrado irracionalmente las cortinas de las dependencias que son públicas, están al servicio de todos los ciudadanos del Estado, por miedo a una protesta pacífica de los profesores de Chile. Repudiamos esta acción que nos parece, vuelvo a repetir, irracional y desproporcionada. Los profesores se han manifestado pacíficamente a través de pancarta, a través de letreros, a través de su voz, por las condiciones que están viviendo actualmente los profesores de todo Chile. Profesores de diversas escuelas de las distintas comunas de la región, que junto a los alumnos en paro desde la semana pasada, hicieron presentes sus molestias por el cambio de la malla curricular, la carrera funcionaria y deudas pendientes, en lo que calificaron casi como una segunda deuda histórica, que por el momento los mantiene en un paro indefinido a nivel nacional.